Bueno, yo no sé el dinero, o sea, puede haber 150 cuentas en nuestras empresas en todo el mundo, no lo sé, no lo he contado, porque el objetivo de la información no es ese. El objetivo de la información es decir que tenemos 75 millones. Yo, MediaPro, en paraísos fiscales, y esto es lo que desmentimos rotundamente, y lo que pedimos al país, pues que publique los documentos que dice que respaldan esa información, estaremos encantados. De la ristra de teóricos o reales paraísos fiscales, los que se supone que tenemos 75 millones, el único donde estamos físicamente es en Singapur, porque existe MediaPro Asia en Singapur, y pues os hemos dado copia de los extractos bancarios hasta el día de hoy, tal cual los ha enviado el banco. Hay uno, sí, de casi 100, y hay otro del... El arbitral está en una cantidad indeterminada, porque ellos piden una cantidad, nosotros pedimos otra, y está por determinar, pero es evidente que la información está dirigida hacia el Supremo, que ahora está discutiendo la última resolución sobre la guerra del fútbol, y al Tribunal Arbitral de París, que está discutiendo lo mismo, ¿no? Y bueno, las fechas son estas de los dos procedimientos, y no es casual que se hayan tirado a la piscina con este tipo de información. El interés es el que te digo, es la resolución, la sentencia del Supremo y la resolución de la Corte Arbitral de París. Este es su interés, porque como tú bien dices, están en proceso de desguace y no están haciendo ni tienen nada que hacer ahora en el mundo del fútbol, ¿no? Por eso es evidente que se dirigen al Supremo y al Tribunal Arbitral. Nosotros vamos a ejercer el derecho de rectificación, les vamos a demandar penalmente y vamos a recurrir a los órganos profesionales para que, digamos, para que este tipo de información firmada por periodistas, pues para que den su opinión sobre si es correcta o no, ¿no? La forma profesional en que se ha realizado el tema. Yo creo que Cebrián lo que tiene que esconder es su nefasta gestión que ha llevado al grupo al desastre, y entonces pues la manera de disimular es culpar a otros, ¿no? Eso ocurre en las mejores familias. También he dicho repetidamente que estoy convencido que si Jesús Polanco estuviera vivo, esto no hubiese ocurrido, lo hubiésemos resuelto pues negociando, que es como se resuelven las cosas, ¿no? Pero como Cebrián se cree que está por encima del bien y del mal, pues...